En este momento de pandemia es totalmente irresponsable llamar a no vacunarse. ¿Cómo es posible que yo siga dándole una vacuna que sé que es igual que agua destilada? Es decir, con esa vacuna no se protege a nadie y la gente se va a seguir muriendo. Es un juego, es agua destilada. Se enteraron pues hace unos meses que la vacuna no tenía la eficacia que se decía. Mi pregunta era si usted se ratificaba y que eso se trataba de la eficacia final. Y si no tenemos tampoco alcohol gel, yo lo que haría es usaría saliva, la saliva de uno, ¿no? ¿Saliva? Está molesta porque no la dejaron ingresar, aparentemente no la habrían dejado ingresar al hemiciclo por no haberse vacunado. Pero luego hace un llamado a no vacunarse, hace un llamado en el sentido de que esta es una vacuna experimental y que está probado que no tiene efecto. Eso no se puede decir porque no es cierto. Y este momento de pandemia es totalmente irresponsable llamar a no vacunarse o inducir a la gente a pensar equivocadamente que la vacuna, por ser experimental, que naturalmente lo es, todas lo son. Y no debería ingresar a este hemiciclo hasta que no se vacune, porque sería una falta de respeto al resto de congresistas que sí creemos en la ciencia y creemos en los beneficios de la tecnología.